¿Qué vamos a editar hoy, Rory? El de... El tianguis de Hello Kitty. El de Hello Kitty, el tianguis de Hello Kitty. Mames, banda. El tianguis de Hello Kitty está bien chido. Es un tianguis que no se nos permite decir dónde está. O sea, la gente que está ahí, pues, coordinando el tianguis nos pidió, por favor, que no dijéramos la dirección porque que si no las autoridades se van a enterar y los van a chingar. Yo creo que tienen a las autoridades en un aspecto de que son muy pendejos, pero miren, nosotros respetamos, no dijimos dónde está. Está aquí en mera Ciudad de México, céntricamente. Sí, por ahí. Céntricamente, se pone de 11 a 4 de la tarde los sábados y es todo lo que les podemos decir. Solo los sábados. Es un misterio, es un misterio. ¿Dónde está el tianguis de Hello Kitty? No lo Pero busquen. sí, no lo busquen. No vayan. No vayan porque pueden No cerrar la vayan ciudad. a ver que hay cosas chidas. No sé, nos dijeron que no dijéramos dónde está y nosotros respetamos, entonces pues no se dice. Corre el video porque la gente estuvo muy cagado, Rory, muy pinche cagado. Y me compré varias cositas, Rory. Yo pensé que no me iba a gustar nada, pero la verdad cuando estás ahí, te enamoras Sí, de está Hello chido. Kitty y tú la verdad, Rory, estabas como entre terciopelo, o sea, Sí, era como Disney. te sentías muy a gusto ahí con toda Sí. la familia de Hello Kitty. Cámara, Rory, córrelo. Buenas tardes. De hecho, bandita, miren, aquí en el tianguis, en las cercanías, hasta los coches los pintan como Hello Kitty. Vean nada más. No, 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 no. Es un fanatismo tremendo. De hecho, Rory, si lo puedes tomar, mira, trajo su playera rosita de Hello Kitty para no desentonar. Tú no puedes vender Hello Kitty, ser americanista, güey. Los ¿Cómo no? Kitty son los Pumas, güey. O sea, sí, las gatitas, pero... ¿Qué es todo esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Una bolsa? Bolsas. ¿Y tú haces esto, güey? No, no, todo lo compramos. Todo lo compran ya. Pues lo digo medio en broma y medio en serio, güey, pero el universo Marvel no tiene un tianguis así de puro personaje de Marvel. Y mira, y Kitty se la pelan. Tío Robert. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? carnal? Bien. Te felicito, carnal. ¿Estás comprando Está aquí bien, cosas carnal. de Hello Kitty, vea? No, yo vivo aquí en la esquina, güey, por eso. ¿Y por qué te vas aquí adentro, güey? Pues para dar un rol, Sin para ver pena, qué güey, te hay. gusta Kitty, güey. Pura camisa de Hello Kitty. Camisas, Sí. Ahí sapos, voy, espérenme. rompevientos, Ya no, más cosas más bonitas. El rompevientos está bien bonito. Los tenis, Ror, ¿ya viste soy los el tenis? Kitty Papi. Mira, ¿tú eres el Kiripapi? Sí. Ah. Así me ponen. ¿Así te dicen el Kiripapi? Nah, ese te lo pusiste tú, ¿qué quieres? ¿Y a poco esa es una Maruchan? Sí, no, no es Maruchan, es Kitty. Bueno, una Hello Kitty Ramen. Uy, Ramen. es que aquí si no dices bien las cosas, luego se emputan. Ahorita que me dijiste de Chromie, ¿qué es Chromie? Kuromi es la personaje del mundo de Hello Kitty. Ah, ¿y pero por qué tú tienes puro de eso y no Hello Kitty? Hello Kitty, porque es de su mundo, es de Sanrio. Son como todos de la licencia de Sanrio y están en ese mundo, están en esa caricatura y todos son parte de ahí. ¿Pero a ti te gusta más esa? Ajá, eso es lo que está vendiendo más, que es el estilo oversize, todo eso. Y es lo que ahorita los chavos están Ah, y están pidiendo usando el mucho. oversize. Ajá. Ah, o Sí, sea, sí, una sí. es esta y, o sea, no son las Ajá. mismas. No, no, no. Este es Melody y Kuromi. Es como el bien y el mal. Ay, oh, el Yin y el Yang, ¿no? Es Anda. que Hello Kitty trae una filosofía que... Sí, ¿Y sí, Hello sí, Kitty sí. es buena o mala? Yo creo que es buena, ¿no? Porque está llenando los bolsillos ahorita en este Yo creo que es momento. buena porque mi familia come de eso. Ándale. Por eso es que he visto que cómo va creciendo esto. Y las Ahora sí. chicas traen un buen de cosas Ya originales, son cosas dos cuadras, piratas. güey. Sí. Todos, todo, todo. Va. Sí, tío. Pues vamos a seguir dándonos la Sí, vuelta sí, sí, sí. a ver qué tal. ¿No quieres una, tío, o qué? No, no, güey, pues No. como... ¿Neta? No, pues vas empezando y te voy Ah, a chingar regresas, una. ahorita regresas. Ahorita vemos, para mi Ahorita vieja, ya regresas. ves cómo Sí, es. ahorita regresas. Sí, ¿eres muy fan de Hello Kitty? Casi. ¿Cómo? Casi, pues si ya traes ahí la compra. ¿Qué compraste? Pues varias cosas. A ver, presúmenos. ¿Hay un Perú?
Ah, es un termo de, con forma de Hello Kitty. Ay, pásenle. Pero no te da cosa que de repente agua toca aquí donde tiene la cola Hello Kitty. Pues ya, ahí hay uno de Topi. ¿Y qué más compraste? Aquí hay cosas para no hay, la cara. No hay nada privado, ¿verdad? No es como no. Toallas sanitarias de Hello Kitty o algo así, ¿no? Que yo vaya a ver. También encontré unas galletas, están allá. ¡Ah, no manches! Que vean nada más. ¿A quién se las doy? ¿A ti, Rory? Mira. ¿Me puedes ir diciendo los nombres? Este es... Ay, bro, no me acuerdo. ¿Finamo? Este es... Finamo. ¿Kuromi? Kuromi. ¿La ranita? La ranita no va a poder. Kiropi. Kiropi y Hello Kitty. Oye, y el Batsbaru ya me lo mandaron a la chingada, ¿verdad? Hay un montón de personajes, son más de 12. ¿Son más de 12 personajes? Sí. Qué bonito está todo. Oigan, ¿y qué, con qué regularidad vienen? Apenas venimos. La primera vez, ¿no? Está bonito. Bueno, pues cuídense mucho. Pues claro que sí. Cuídense mucho. Mira, Rory, sígueme acá porque también hay aguas de Hello Kitty. Hola, ¿puedo ver las kitiaguas? Sí. ¿De qué sabor son las kitiaguas? Pistache, jamaica, horchata, café, naranja. Y gelatinitas. Gelatinas. Miren nada más. Son de queso, son a base de queso y hay de diferentes sabores. Chocolate, pistache, rompope, piñón. No, café, pues yo me voy a dar la de... Esa es jamaica esta, ¿no? Jamaica. Sí, jamaica. Como la misma Kitty, le gusta el agua de jamaica. También tenemos Kitty sándwiches, ala. Jamón, pollo, vegetariano. A ver y... No man, yo sí quiero un Kitty sándwich. Porque este es su moñito, el... No manches, yo no quiero. Yo quiero. Quiero un Kitty sándwich, una Kitty agua de Kitty Jamaica. Eso. Café. ¿Quieres un Kitty café? Ah, ya me voy de café, ¿eh? Esta es de café. Justo. ¿Pero qué es de ese? Son de crema. Bueno, pero ahorita que terminemos de chambear, ¿cómo ves? Y demás. O sea, no sé. ¿Cómo ves, amor? Y mi Kitty sándwich. Muy Kitty buena. Acá está. A ver. Muy Kitty rico también. Muy Kitty rico todo, ¿eh? A ver. No, es que ve qué chulada de sándwich. ¿Ya vieron los Kitty sándwiches? ¿Ya los conocían? Miren. Están bien bonitos. Y es carne de gato, ¿eh? Así. Está bien bueno. Me voy a comer el ojito. Oye, Rory, ni me aseguré la cartera. Traigo la bolsita abierta. Me voy a dar vuelta con la cartera en el tianguis de Hello Kitty. Ya me han volado la cartera en dos tianguis, cabrón. ¿En cuál? Nah, en el de la raza y en el que está allá por... Ay, se me fue donde fue que se quemaron los estudiantes. No eran estudiantes. Ahorita me acuerdo. Claro que sí, Canendo. Acá está. Mira, este está padre, Rory, porque por fuera nadie sospecharía tanto amor por Hello Kitty. Pero cuando la abres, ¡qué obo! ¡Qué obo! Y aparte la mochila trae su moñito, mira. Trae su moñito de Hello Kitty. Está chida. Oiga, tenemos mucha curiosidad, ¿por qué ya Batsmaru ya no...? Sí, ella es fan de Batsmaru. Ah, ¿tú eres fan de Batsmaru? Porque es que yo me acuerdo que hace unos años Batsmaru la traía y ahora ya nadie lo pela. Es que son otros tiempos. Yo creo que es porque es negro. No. ¿No? No hay racismo en el mundo, Hello Kitty, mira, Batsmaru, está bien bonito. ¿Y Batsmaru qué es? ¿Es un pollito? No, un pingüino. ¿Es un pingüino? Sí. Hasta ahorita me vengo enterando que Batsmaru es un pingüino. Yo siempre pensé que era un gato, ¿no? Como una bacteria. ¿Por eso está qué? La foquita de alarma. Ah, esta es una foquita. Ay, la foquita está bien bonita, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Yo voy a ser fan de la foquita. La foquita es la cosa más tierna del mundo, mira. Ya decidí, voy a conseguir un peluche de la foquita. Muchas gracias, sé que bonito está el tianguis de Hello Kitty. Está más bonito de lo que imaginaba. Ay, qué bueno que le gustó. Nos gusta mucho. Mira, Rory, ya llegamos al lugar serio del tianguis de Hello Kitty, donde venden las partes automotrices. Mira, puedes tener tus tapetes de Hello Kitty, tus portaplacas.
tu cubre volante, no, una cosa. Mira, están las básculas. Si pesas menos que Hello Kitty, estás delgado. No, porque tengo este Hello Kitty, no puede ser una persona altamente sexual. Qué bueno que son productos originales aquí. Oiga, estamos buscando la foquita que es amiga de Bats Maru. ¿No? Gracias, yo había tomado en el estadio, pero salí bien pinche fea. ¿En el estadio? Ah, ¿en el estadio nos conocimos? Sí. Gracias. Cuídate mucho. Te amo. Oye, demasiado. Gracias. Oye, ¿tú no sabes cómo se llama la foquita que es amiga de Bats Maru? No. Oh, pues no, que aquí se saben todo el universo geluquitiano. Perdóname. Oye, aquí dime. Está mi puesto. Ya vi tu puesto. Vamos a su puesto. ¿Nos presumes tu puesto? Yo creo que ha de ser de los más antiguos porque estás más cerca de la avenida, ¿no? Soy de las que... Bueno, empezamos ahí en el Oxxo y ya nos pasamos para aquí enfrente y aquí ya como que se hizo... Órale. Toda. ¿Y de esa coladera nunca salieron cucarachas, ¿eh? ¿No? Con orejitas de Hello Kitty, estaría bien precioso. Sí, así salen. Así salen. Con su moñita de Hello Kitty. Ah, mira, eso es para que comas. No, macho, ¿cuánto tiene el tianguis? Dicen que 6 años, me están choreando. No, es que ya tenemos mucho tiempo entregando, pero en realidad tenemos como 4 años aquí. ¿Y con la pandemia se ponían? No. ¿Sí? Veníamos a entregar nada más. Ah, nada más venían a entregar. Qué cosas más bonitas. ¿Me dicen que son 12 personajes de Hello Kitty o son más? Son más. Es un mundo muy cabrón. Oye, ¿no tienes de Hana Maru? No. Es mi personaje favorito de Hello Kitty, la foquita Hana Maru. ¿Sí? Tostador y sanducheras es 500 pesos. Aquí está muy aperrado, no sé por qué hay tanta gente aquí. Es que aparte la chica viene disfrazada de Hello Kitty. Hola, estamos con, ¿cómo te llamas? Alexandra. Alexandra, que pues nos llamó mucha atención porque trae el vestido original de la Hello Kitty. Casi el original. Casi el original. Para mis orejas. Mi claro. Moñito, más bien. Sí, mira, yo ya ve todo lo que me compré. Mira, me compré mi bolsita. Ay, está bien padre. Sí, que trae su malteada. Pero me compré esta Hello Kitty que es... Ah, el de McDonald's, está bien bonita. Con su short. Y este, que no me acuerdo cómo se llama, pero trae un destapacaños en la cabeza. Ay, también está bien padre. ¿Cómo se llama ese? No sé. ¿Cómo? Tú deberías saberlo todo. Debería, ¿verdad? Deberías saberlo todo. Y también compramos... compramos pines y esas cosas. Ay, y nos regalaron cosas. Padre, oye, eres, sí, ¿siempre vienes así disfrazado todos los sábados? Este, es mi primer día de venta. ¿Es tu primer día de venta? Sí, es mi primer día de venta y por eso quise venirme así. ¿Y dijiste? Sí, dije, nos vamos con el outfit completo para llamar la atención, para que vean que es tu primer día, pero hace rato vi que estaban aquí aperradísimos todos. Sí, por las promos, los descuentos, todo. No manches, pues entonces les fue re chido para hacer el primer día. Sí, de hecho estábamos aquí súper llenos. Y se nos empezó a juntar la gente y traíamos peluches, traíamos un montón de cosas, suavizantes, todo lo de Kitty, suavizantes. Platos. Sí, había porque suavizantes esté suavecita como Hello Kitty. Oye, y dime una cosa, es que me dicen que son muchos personajes de Hello Kitty, ¿tú los conoces a todos? Ay, conozco a pocos, la verdad. Me encanta Hello Kitty, pero no soy fanática de Sanrio, tal cual la marca, que es la que maneja... A los demás personajes, yo amo a Kitty, o sea, aquí es la que es me que, encanta. Fíjate que hay una hermana de Bats Maru, que es una foquita, se llama Hana Bats Maru, no, Hana Maru, pero no he encontrado nada de ella. Ay, no, pero ahí pues, te si me avisas, yo te checo y chécale. Hana Maru, es una foquita, Hana Maru, hermana de Bats Maru, que es blanquita, porque ya ves que Bats Maru es negrita y que me vengo enterando que es un pingüino. Sí. ¿Y entre semana qué te dedicas? Porque no vives de esto. Ah, no, entre semana pues trabajo. ¿En qué trabajas? Trabajo en la SEP. ¿En la SEP? Sí. ¿Haciendo qué? Pues ya ves, de todo soy como el... Ve y tráeme. Es administrativa, ¿eh? Que no se haga menos. Es administrativa. ¿Eh, quién es? ¿Mandé? ¿Quién es tu marido? No, él es mi papá. Ah, sí. Es que pregunto porque yo estoy bien grande y él es mi novia, imagínate. Ah, está bien, mucho gusto. Sí.
Mira, se está tomando mi Kitty agua de Jamaica. ¿Tú pediste la de café? ¿Por qué te estás checando la mía? Así es, así son las mujeres. No, está bien. Las amas y abusan. Sí, abusan, no, que la que tú abusan. Quieras, tómate. Ya comí el Kitty sandwich, ya la Kitty agua. La Kitty paleta. Voy por mi Kitty paleta. Están buenísimas, ¿eh? ¿Sí? Con Mar Silva, riquísimas. ¿Ah, sí? ¿Cuál pido? ¿Qué sabor? Las de fresas con crema. Son las más recomendadas. ¿Qué es el color de Hello Kitty? Aquí son las famosas Kitty paletas. Sí, sí. Me dijeron que la chida es la de fresas con crema. Fresas con crema. 70, 80. No manches, que ya no hay de fresas con crema. 110, 110. Mira, yo aquí estoy como Juan Gabriel viendo las paletas, las Kitty paletas, así como Juanga. Sí. Rellenas de pastel. 40. Fresas con crema, me dijo. ¿Verdad? Sí, fresas con crema. Aquí estoy, ya atrás del poste de René. Si de repente me pierdes, es que acá está, mira. Tengo galletas. Acá estoy. Acá estoy. Una de mora azul, una de. Una de mora azul, una de pica fresa. Una de Kinder Delice. ¿Y las gelatinas son todas del mismo sabor? Sí, bueno, me quedan de Nutella y de queso Filadelfia con frambuesa. ¿Queso Filadelfia con frambuesa? ¿Desde cuándo venden las? Yo llevo 3 años haciéndolas. No manches. 3 años. Nada más que nadie me conocía. Nadie te conocía. Empecé aquí vendiendo y vendí al principio 30 paletas o así. Hasta ahora de la pandemia que empezamos a vender más. ¿Cómo cuántas venden? Pues calculo que ya ahorita unas 500. ¿500? Ajá, más o menos. Y ni una me guardaste de fresas con crema, ¿cómo eres? Pues banda, ya acabamos el recorrido. Miren, ya vamos bien cargaditos de chunches y todo con mi bolsita de Hello Kitty. Y pues la verdad es que está muy cagado, está muy chingón que haya un tianguis dedicado exclusivamente a Hello Kitty. Es de esas cosas que yo no me explico cómo pudieran suceder, pero así es esta ciudad. Una vez más, la ciudad demuestra que es muchísimo más divertida que yo. Esta ciudad es la ciudad más chingona del mundo. Cámara, nos vemos en otro episodio.